Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy voy a estar remodelando lo que es toda mi tina de baño. Bueno, es como un pequeño DIY project que hice out of budget. No me gasté tanto dinero y básicamente lo que voy a estar haciendo es pintando. Voy a pintar lo que es toda mi tina. Como pueden ver, esa tina es como un color amarillento y ya es bien viejita esta tina. Ya venía aquí incluida cuando nosotros compramos nuestra mobile home. Y bueno, recientemente mi esposo le cambió lo que es la llave de abajo porque la otra ya estaba tan viejita que terminó por quebrarse y mi esposo le instaló la nueva. Y todos los productos se los voy a estar dejando o todas las cosas que voy a estar usando se las voy a estar dejando en la descripción de abajo por si alguien de ustedes se motiva a hacerlo. Como les digo, esto no es nada hecho profesionalmente, simplemente traté de ser algo a mi mejor experiencia sin tener que gastar tanto dinero. Por eso es que yo les llamo DIY projects at a budget because you don't have to spend too much money. Y bueno, lo primero que estoy haciendo es lavar mi tina. No quieres aplicar la pintura encima de algo sucio, así que asegúrate de lavar o limpiar muy muy bien tu tina. De verdad que el resultado fue totalmente un cambio extraordinario, porque de verdad que la tina quedó muy muy bonita, como que si tuviera nueva, aunque no lo es, pero sí se mira como que quedó nuevecita. Y bueno, básicamente nomás estoy lavando aquí lo que es mi tina. Alguna sugerencia que sí les voy a recomendar que hagan es, como yo voy a estar usando pintura de spray y como suelta bastante brisa, sí les voy a recomendar que tapen su piso, que tapen su taza de baño y que también tapen su lavamanos con un plástico o una cobijita vieja que ya ustedes ya no utilicen, porque el spray suelta bastante brisa y voy a terminar de pintarles todo lo que es ahí el piso y su lavamanos y la taza de baño. Así que es una sugerencia que sí les voy a decir a que ustedes hagan por si se animan a hacerlo. Enseguida voy a tapar lo que es esta llave y también como la de arriba para que no se manche, y también voy a tapar alrededor de la tina para que no manche las paredes de pintura. No les terminé de grabar por completamente como yo pinté con el spray porque es tan fuerte este Rust-Oleum, esta pintura que estoy usando es muy muy fuerte. Mi baño es un lugar bien pequeño que no tiene tanta como ventilación, nada más tiene como una pequeña ventana, así que nada más abrí la puerta, la ventana pequeña que estaba enfrente de mí, y lo estaba haciendo por ratitos, así que pintaba un ratito y luego me salía y luego regresaba otra vez y volví a pintar. Y bueno, como les digo, no está hecho profesionalmente, pero de verdad que me gustó bastante cómo me quedó. Y bueno, espero que ustedes también se motiven a hacer algo así en casita, así como yo. Como les digo, no tienes que gastar tanto dinero, me gasté como unas 5 botellitas de pintura. Voy a lijar lo que es mi tina y esta lija se las voy a estar dejando en la descripción de abajo por si alguien de ustedes decide comprarla. Esta la compré en Walmart por $19.99. Tienen otras más económicas de $10, pero la parte de la lija es un poco más pequeña, así que esta pienso que por $20 no está nada mal, y de verdad que me ha servido bastantes para hacer bastantes proyectos aquí en mi casita. Y bueno, nada más estoy lijando un poco lo que es la tina para quitarle un poco el brillo para que la pintura agarre más. Y ya una vez que ya estaba bien bien lijadita, no la lijé perfeccionalmente, nada más fue como una pasadita para que la pintura agarre más. Terminé ya de lijar y con un trapito le quité muy muy bien el polvo. Voy a estar usando esta pintura blanco de Rust-Oleum en High Gloss para pintar lo que es la tina, la pueden conseguir en Walmart. Y este látex en color blanco para sellar todo alrededor de la tina. Y bueno, pues aquí nada más le dejé un poquito de lo como yo iba pintando. Y enseguida les voy a enseñar pues cómo quedó lo que es mi tina, de verdad que me gustó bastante. Estoy muy muy contenta de haber podido hacer de haber podido hacer este proyecto sin tener que haber gastado tanto dinero. La lija yo ya la tenía y nada más compré en Walmart las 5 botellitas de pintura. Y bueno, así fue como me quedó lo que es mi tina de baño. Como pueden ver, se mira totalmente diferente, como que si tuviera una tina nueva y no gasté tanto dinero. Y bueno, chicas, espero que ustedes les haya dado una idea o las haya motivado a hacer cambios por ahí en su casita. Y recuerden que si yo puedo, ustedes también pueden. No soy una profesional, simplemente trato de hacer las cosas a como yo pueda. Y bueno, nada, simplemente trato de hacer que mi casa se mire un poquito más bonita sin tener que gastar tanto dinero.
Y bueno, este fue el resultado y estoy súper, súper contenta. Este es el antes, como pueden ver, se miraba toda amarilla. Y este fue el después. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy y las espero hasta la próxima. Bye.